el momento, ahorita, mi juego favorito, top número uno, es el Toy Story Obstacles and Adventures. Ese es un juego, haz de cuenta que es, vas mejorando tu deck. Es como Yu-Gi-Oh, pero con Toy Story. Y está bien épico porque son de las películas de que 1, 2, 3, 4. Y luego hay DLCs que son el 5 y el 6. Entonces es como si estuvieras jugando la película. Ese juego me lo recomendó Miguel. Y pues me lo compré después de que jugamos en Cancún. Y la neta está bien, perro. Me gusta mucho por la dificultad que tiene. Y que se juega en equipo. Hombre, chicos, neta que yo soy una loca de los juegos de mesa. Y yo me pongo así de que, actually. No me preguntan de juegos de mesa. Entonces sí, sí me pongo medio intensa. Les voy a enseñar un poquito de las fichas y cómo es el tablero. Está bien bonito, neta. Es el mejor juego de mesa que puedo haber comprado. Nada, sí está un poco caro. Cuesta como 1500, creo, por la exportación. Pero está bien, perro, neta, que si les gusta los building deck. No, neta, el tablero está bien perro y está bien bonito porque son las nubes del cuarto de Andy. Y aquí están las aventuras. 1, 2, 3, 4. Uy, este está al revés. 4, 5 y 6. Entonces, cuando juegas, por ejemplo, el 2, juntas lo del 1 con el 2. Si juegas el 3, juntas el 1, 2 y 3. Y así, o sea, se va poniendo más difícil mientras más transcurre pues, las películas, ¿no? Esos son los. Pues el personaje, ¿no? Y cada personaje, por ejemplo, en la 3 ya tiene una habilidad especial, en la 4 tiene boosters. No, neta, está bien macizo, compa.